Welcome to the 2019 Miami FC season. My name is Carter Krishnire. Today we sit down with Ariel Martinez, prolific midfielder who's done so much for Miami FC during the course of the history of this club. Ariel, welcome home. Gracias. 5 trophies in the last 2 seasons. How do you build on that? Me siento contento, tranquilo, con responsabilidad. Estar aquí en Miami ya se va haciendo habitual ser responsable en el sentido de los trofeos. As we enter 2019, new teammates, new midfield mates. Dylan returns, but it really you and him are the old soldiers here in South Florida. Talk about bringing in the new guys and learning to work with them in the preseason. La misma ideología desde el primer día que estoy acá en Miami, ¿no? Que se unan al grupo, que se inserten con la camiseta, que sepan qué es lo que es este club y nada, aportar la experiencia que aunque tengamos un poquito más de carretera, pueden insertarse. Last season, as we grew ahead of steam toward the end of the season, you and Dario Suarez, compatriots, developed a connection on the pitch, controlling tempo of matches. Talk us through that and how that's going to help us in 2019. Dario lo conozco desde Cuba. Mis últimos años en Cuba, en la selección, ya estaba, lo convocaban, ¿no?, a la selección. Y jugábamos en el mismo campeonato cubano, lo cual lo conocía muy bien. Y entonces se me hacía un poquito más fácil la comunicación en el terreno. You're one of the most experienced players playing at this level of soccer in North America. How do you take upon that role with so many young players around you? Trabajando duro, siendo un poco ambición, ¿no? Enfocarse todos los días en mejorar, en no venir a entrenar por entrenar y poniéndole un poquito más de seriedad mentalmente.